Muchas gracias, buenos días, regidores. Siendo las 11 horas con 35 minutos del día 11 de abril del año 2023, se da inicio a la sesión número 60 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenos días, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Por lo cual le informo, señor presidente, que hay de 9 de 11 ediles, por lo cual hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla en siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 751,034,022 pesos con 48 centavos moneda nacional a 766,746,822 pesos con 48 centavos moneda nacional. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la ampliación de la partida 445, aportaciones a instituciones sin fines de lucro, 10.123, recursos fiscales 2023 del proyecto 82, Movimiento Solidario, las necesidades sociales, por la cantidad de 1,200,000 pesos. Para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar un apoyo a Cooperativa Agrícola La Virgen de la Astillita AC, quienes destinarán la cantidad de 1,000,000 pesos moneda nacional para sello asfáltico y la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terrenos Barrosas, Cerritos y Mazatitlán. Camino a Los Cerritos, desde la entrada a Los Cerritos hasta Mazatitlán. Lo anterior en virtud de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil, en comento. Segundo, se autorice realizar un convenio por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la Cooperativa Agrícola La Virgen de la Astillita AC, para otorgar la cantidad de 1,200,000 pesos, moneda nacional, como apoyo para la aplicación de sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán. Camino a Los Cerritos, desde la entrada a Los Cerritos hasta Mazatitlán. Esto derivado de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil, antes mencionada. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio antes señalado. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, así como la creación de proyectos conforme al oficio número 13.1/176-2023. Punto número 6, puntos varios. Punto número 7, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores.
Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano. Están a favor de aprobar el orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 751,034,022.48 pesos, moneda nacional, a 766,746,822.48 pesos, moneda nacional. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el encargado de Hacienda y Tesoro Municipal, a quien me gustaría dar el uso de la voz para la exposición del punto. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. En este oficio, el 174, estamos solicitando la ampliación de lo que es el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023. Una ampliación por 15,712,800 pesos, de los cuales corresponden 1,002,800 a la partida de adquisición de vivienda y departamentos, 1,000,000 pesos a licencias de urbanización, 1,400,000 a los servicios exclusivos de camión de aseo público, 2,110,000 a multas de tránsito y 10,200,000 pesos al Fondo General de Participaciones, que es la participaciones federales. Esto derivado pues al incremento de la recaudación en dichas partidas para ese ejercicio fiscal. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene algún comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la ampliación de la partida 445, aportaciones a instituciones sin fines de lucro, 10.123 recursos fiscales 2023 del proyecto 82 Movimiento Solidario a las necesidades sociales por la cantidad de 1,200,000 pesos, moneda nacional, para contar con la suficiencia presupuestal para otorgar un apoyo a la cooperativa agrícola La Virgen de la Astillita AC, quienes destinarán la cantidad de 1,000,000 pesos, moneda nacional, para sello asfáltico, y la cantidad de 200,000 pesos, moneda nacional, para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán, camino a Los Cerritos desde la entrada a Los Cerritos hasta Mazatitlán. Lo anterior en virtud de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil en Comento. Segundo, se autorice realizar un convenio por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la cooperativa agrícola La Virgen de la Astillita AC, para otorgar la cantidad de 1,200,000 pesos como apoyo para la aplicación de sello asfáltico y para habilitar las banquetas y cunetas de 10 kilómetros en las comunidades Terreros, Barrosas, Cerritos y Mazatitlán, camino a Los Cerritos desde la entrada a Los Cerritos hasta Mazatitlán. Esto derivado de la petición presentada por el ciudadano Rigoberto González González, presidente de la Asociación Civil antes mencionada. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio antes señalado. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles, regidores, este punto, si recordarán, ya había subido al pleno el año pasado por cuestiones, ahora sí que vamos a decir, ajenas al ayuntamiento. La asociación no pudo cumplir con los requisitos que en su momento se solicitaron para poder demostrar los recursos ante la auditoría para que salieran de forma correcta. El tiempo se alargó y la asociación no pudo cumplir
con lo requerido, se está volviendo a subir porque ya lograron ellos, ahora sí, reunir los requisitos necesarios para que pueda ejecutarse el proyecto tal cual se está mencionando. Me gustaría hacer el uso de la voz nuevamente al tesorero para que nos amplíe más la información de este punto. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Lo estamos subiendo nuevamente al pleno, digo, en este caso a la Comisión de Hacienda, porque el proyecto que se afecta es diferente al que se aprobó el año pasado, así como la fuente de financiamiento, aunado a que el año pasado no le pudimos dar cumplimiento al acuerdo de ayuntamiento anterior, toda vez que por cuestiones fiscales de la asociación no podían emitir lo que es el recibo o el comprobante fiscal. Ya regularizaron su situación, de hecho ya me informaron que ya están en posición de generar el documento que corresponde para el municipio y no tener problemas con la auditoría. Comentarles que del apoyo que se dio en la administración pasada sí no lo observó la auditoría, gracias pues a lo que se hizo de reunir la documentación, pedirles nuevamente que nos justificaran por parte de la asociación lo que fue la colocación del asfalto, pues se logró solventar esa observación por parte de la auditoría, pero nos dejaron la recomendación de que deberían de tener el comprobante o documento fiscal actualizado, y es por ello que el año pasado no dimos este apoyo y lo estamos presentando hasta este momento. Pero no dejamos sin efecto el acuerdo anterior, toda vez que el efecto anterior era una ampliación presupuestal. Y al dejarlo sin efecto, pues nos afecta esa ampliación presupuestal que se hizo, aunado a que es un nuevo proyecto el que se está presentando en este año, ¿no? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. Regidores, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Bien, entonces, ¿también se solicitará dejar sin efecto el acuerdo anterior? No lo podemos dejar sin efecto porque el del año pasado trae consigo una ampliación presupuestal y al dejarlo sin efecto nos afecta la ampliación presupuestal y tendremos que hacer algunos ajustes. Entonces, lo que vamos a hacer para lo del año pasado es hacer el cierre presupuestal, que yo creo que en la próxima Comisión de Hacienda lo presentamos, donde todas las partidas que quedan con excedentes o con principal con excedentes se eliminan y se ajustan para poderse definir el cierre. Bien, gracias. Gracias, Tacho, gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, así como la creación de proyectos conforme al oficio número 13.1/176-2023. ¿Es cuanto? Muchas gracias, secretario. De igual forma, me gustaría hacer uso de la voz nuevamente al tesorero para la explicación y exposición del punto. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Aquí son varios puntos. El primero es una petición para solicitar la ampliación hasta por la cantidad de 2,400,000 pesos, la partida 326, arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas del proyecto 89, mantenimiento de vialidades y caminos rurales, que se encuentra adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con fuente de financiamiento 193, recursos fiscales de este año, para contar con suficiencia presupuestal para el arrendamiento de camiones para el suministro de asfalto. Aquí ya hubo una aprobación para la renta de una maquinaria para la colocación de asfalto, pero son insuficientes los vehículos de obras públicas para el suministro o para ir a recoger el material. Es por ello que estamos solicitando pues esta ampliación. En el segundo punto es la creación de un proyecto denominado mantenimiento del registro civil en la dependencia o adscrito a la dependencia de servicios generales por la cantidad de 181,000 pesos con recursos fiscales 101.23, siendo para la partida 241 de productos minerales no metálicos la cantidad de 29,000 pesos, para la compra de cemento partida 242 5,000 pesos, para la compra de cal la partida 243 15,000 pesos, para la adquisición de material eléctrico la partida 246 por 39,000 pesos, la partida 247 artículos metálicos para la construcción por la cantidad de 60,000 pesos, la partida 249 otros materiales y artículos de construcción como la compra de pintura, brochas y solventes por la cantidad de 8,000 pesos y a la partida 291 por 25,000 pesos. Punto tercero es también una petición para la creación de un proyecto nuevo denominado mantenimiento de oficinas de presidencia municipal
También adscrito a la dependencia de servicios generales por la cantidad de 315 mil pesos, 15. Recursos 101.23, recursos fiscales 2023. Para la partida 241 de productos minerales no metálicos, la cantidad de 55 mil pesos. La partida 243 de la compra de cal y yeso y productos de yeso, 35 mil pesos. Para la partida 244, artículos de madera y productos de madera, 60 mil pesos. A la partida 245, productos de vidrio, productos de vidrio, la cantidad de 10 mil. A la partida 246 de material eléctrico, 35 mil pesos. Artículos metálicos para la construcción de la partida 247, 70 mil pesos. De la partida 249, otros materiales y artículos de construcción, 8 mil pesos. Y a la partida 291 de herramientas menores, la cantidad de 25 mil pesos. Como punto número 4, estamos solicitando también una ampliación por la cantidad de 500 mil pesos para la partida 246 de material eléctrico con recursos 101.23, recursos fiscales del proyecto 140, renovación de luminares en espacios deportivos. Lo anterior a una petición de unidades deportivas, esto para contar con suficiencia presupuestal, 300 mil pesos para la renovación de lámparas en la unidad deportiva El Tablón, Hacienda Popotes, Morelos, Hidalgo y Juan Martín en la cabecera municipal, y la cantidad de 200 mil pesos para la renovación de luminarias y lámparas en las unidades deportivas de la delegación de Capilla de Guadalupe, Tecomatlán, Capilla de Milpillas y San José de Gracia. Como punto número 5, estamos solicitando también una ampliación por 74 mil pesos de la partida 382, gastos de orden social y cultural del proyecto 61, apoyo al alto rendimiento, adscrito a la Dirección de Fomento Deportivo, recursos 101.23, recursos fiscales 2023, lo anterior derivado al apoyo que va a otorgar la Asociación de Fútbol Aficionados del Estado de Jalisco, AC, para la renta de transporte para las salidas de los equipos de fútbol femenil y varonil que participarán en Copa Jalisco. Punto 6, se autoriza la ampliación por la cantidad de 22.800 pesos con cargo a la partida 382, gastos de orden social y cultural del proyecto 79 de expresión juvenil, adscrito al Instituto de la Juventud. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la renta de luces, pago de alimentos y entrega de reconocimientos para la celebración de la Semana de la Juventud y el Premio Municipal de la Juventud 2023. Como punto 7, solicitamos también se autorice la ampliación por la cantidad de 200 mil pesos de la partida 567 herramientas y máquinas herramientas del proyecto 90, mantenimiento de las áreas verdes, adscrito a la Jefatura de Parques y Jardines con recursos 101.23, recursos fiscales 2023, para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de desbrozadoras, desbarradoras, hidrolavadoras y sopladoras para el mantenimiento de los parques y plazas y jardines, ahora que entre el temporal de lluvias, que es necesario este material. Como punto número 8, se autoriza la ampliación por la cantidad de 500 mil pesos de la partida 382, gastos de orden social y cultural del proyecto 68, banda sinfónica de calidad, adscrito a la Dirección de Arte y Cultura, con fuente de financiamiento 101.23, recursos fiscales 2023. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para el pago a la banda municipal por las diferentes presentaciones en los distintos eventos que se realicen dentro del municipio. Punto 9, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 120 mil pesos para llevar a cabo el pago como apoyo por la importación de un camión de bomberos modelo 1990 marca GMC y un camión de pasajeros con elevador para sillas de ruedas modelo 2011 marca Ford para 12 pasajeros a la Asociación Civil Rotary 4140 México AC, con cargo a la partida 445, ayudas a instituciones sin fines de lucro del proyecto 82, Movimiento Solidario de Necesidades Sociales, con recursos 101.23, recursos fiscales 2023. Dentro de los documentos que les acompaño, vienen, bueno, ya emitió las facturas el Club Rotario, pero ahí viene la descripción de los vehículos que nos estarán entregando. Uno es, dice, donado al municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, camión de bomberos, modelo 1990, marca GMC serie 1GDL 7H1M9LJ603712. Son recuperación de los gastos realizados con motivo de la regularización de los vehículos y el traslado del mismo a la cabecera municipal. El otro es para los mismos gastos, pero de un autobús con elevador para silla de ruedas, modelo 2011, marca Ford, para 12 pasajeros, serie. Híjole, no alcanzo a ver la serie que viene aquí, es un FDF E4FM
y lo demás no se alcanza a ver porque está encimado. FL8BD993278, también donado por la misma institución. El siguiente punto, el décimo, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 9 millones de pesos de la partida 241, productos minerales no metálicos del proyecto 111, mantenimiento de vialidades públicas, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, recurso 503-23, participaciones federales 2023, plan anterior para contar con suficiencia presupuestal para la compra de asfalto y emulsión para el mantenimiento de diversas vialidades en la cabecera municipal y sus delegaciones. Punto décimo primero, se autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de 1.200.000 pesos de la partida 541 vehículos y equipos de transporte del proyecto 109 parque vehicular con fuente de financiamiento 503-23, participaciones federales 2023, para la compra de un camión de pasajeros de 15 a 18 pasajeros para utilizarse en diversas dependencias del municipio como es fomento deportivo, arte y cultura, educación, para los diversos traslados a diversas instancias. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Tacho. Regidores, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Nada más, presidente. Adelante, regidor. En el pago de para la banda sinfónica no dice por cuánto tiempo, los 500 mil pesos son para el pago de las presentaciones. Nada más para afinar ahí, si es por este año o es por dos meses. Es de enero a diciembre de este año 2023. En teoría, regidor, es para que nos alcance para todo el año. Ya si hiciera falta un poquito más, pues ya. Sí, nada más para, pero sí que, como no dice, si es para un mes o dos, que se ponga, claro, que si hace falta, pues adelante. Pero es como todas las partidas, no se les pone, por ejemplo, a los renta imaginaria, no se le pone que es para todo el año, se amplía la partida por el año, se utiliza lo que sea necesario. Si sobra recurso, pues se después se puede cambiar de partida. En el caso de este punto, regidor, son 500 mil pesos, o sea, no se puede tener un número específico de horas extra, obviamente, porque es dependiendo de las presentaciones que se tengan a lo largo del año. Se puede tener un estimado, pero no exactamente tanto, puede ser un poco más como un poco menos, pero en ninguna partida se especifica que es para todo el año, porque puede sobrar tanto como puede faltar. Okay. No sé si lo vean necesario ponerlo, pues, pero no, en ninguna se maneja así. No, no hay problema por eso. La otra es la de los camiones. ¿Para cuándo estarían en Tepa? Aproximadamente. Últimos de abril. Hay que recogerlos. De hecho, va a ir la directora de Protección Civil el día 24, regidora. 24 de abril van por ellos a Mazatlán. Por los dos. Nos vamos a traer dos. Es hace mucho tiempo que que no se lograba la gestión de vehículos y ahora van a llegar dos vehículos al mismo tiempo. Gracias. Adelante, regidor. Sí, buenos días, presidente. Buenos días, compañeros. Nada más una duda en lo del el oficio donde viene la ampliación del presupuesto, viene en el proyecto instalación de rejillas en desagüe del tianguis textil por 235 mil pesos. Y al reverso de la última hoja del oficio, firmado por Carlos Gutiérrez y José Jesús Rodríguez, al reverso viene una relación de proyectos y viene precisamente el de instalación de rejillas en el tianguis textil, un monto de 140 mil pesos. Entonces no coincide el monto, pero aparte viene también un proyecto que no viene señalado en el oficio, que es el de reparación de baños del núcleo de la feria por 40 mil pesos. No sé si dentro de esos 235 mil pesos está incluido y hace falta señalarlo, o no sé cuál sea la situación. No, más bien dentro de lo que es la ampliación para servicios generales, de todos esos proyectos se están considerando ahorita los más prioritarios, que es el mantenimiento de las oficinas de registro civil y de aquí de presidencia. Los otros que manden su oficio, como lo es la adecuar la bodega de la central comunera, la instalación de subestación en la administrativa Morelos, remodelación de kiosco en la plaza de Pegueros, la velaria para escenario en la plaza principal de Milpillas, las láminas en el techo
de la central camionera, remodelación de pintado, impermeabilización y cambio de ventanas del mercado municipal, y los otros, los de la energía textil, se les pidió que nos presentaran los proyectos. Por ejemplo, ahorita pongo de ejemplo dos, lo que es la láminas del techo de la central camionera no es 1,800,000, los proyectos que se están elaborando suman alrededor de 3,000,000 pesos, entonces no coincidirían los montos con los que nos pone aquí, y estar solicitando posiblemente otras ampliaciones, pues nos veríamos, nos generaría a lo mejor un poco de desgaste. Entonces ahorita nomás le pedimos que nos presenten los más prioritarios, que son dos, los que se acabo de mencionar, y los otros, una vez que nos presenten los proyectos con su debida justificación, los vas a presentar para ampliación. Adelante, regidor. Entonces, ¿no se van a reparar los baños del núcleo de feria? Ah, es que esos baños del núcleo de feria lo va a hacer con el recurso que ya tiene, porque nos sentamos con él y dijimos, bueno, aquí tienes las partidas que requieres, tienes presupuesto, le das mantenimiento ahorita con el presupuesto que tienes. De hecho, ya se está trabajando en el mantenimiento, pues están construyendo por parte de obras unos camerinos con material que ya teníamos y el mantenimiento de los baños. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Adelante, regidora. Muchas gracias. En el punto que es número quinto, sobre la ampliación de los 74,000 pesos, aquí habla que esta ampliación se solicita debido a un apoyo que la Asociación de Fútbol Aficionado del Estado de Jalisco hace, otorgará a los municipios para renta de transporte, para salidas. Mi pregunta es si esa asociación va a aportar una parte y el municipio otra, porque si mal no recuerdo ya habíamos aprobado una ampliación por 200,000 pesos precisamente para el apoyo a la participación de Copa Jalisco. Esta asociación va a aportar 37,000 pesos, de los cuales, bueno, van a hacer dos aportaciones aquí. 15,000 es para el traslado de juego de ida y vuelta dentro de la misma división, pero de diferente región. Y 22,000 pesos para el traslado de un juego de ida que será dentro de una división diferente. Es una aportación que ellos van a dar. Lo otro que se autorizó es para completar los gastos que le corresponden al municipio. O sea, esta asociación dijo, ok, yo también entro a participar a Copa Jalisco, yo te aporto 37,000 pesos por cada equipo. En este caso creo que van a apoyar dos equipos, pues por eso son los 70,000 pesos, 74. Pero lo tenemos que dividir de la forma que dice en el oficio que ellos señalan. Pero es una aportación que ellos realizarán como asociación al municipio. Adelante, regidora Lolis. Bueno, aparte de la emoción que vamos a recibir dos camiones, ¿ya saben para quién van a ser destinados? Perdón. Bueno, son dos vehículos, uno es de ataque rápido para el caso de incendios, que obviamente es para la Dirección de Protección Civil y Bomberos. El otro es para el traslado de un vehículo para el traslado de personas con discapacidad, ya que se cuenta con un elevador para que puedan subir, por ejemplo, personas con silla de ruedas, etcétera. Y pues va a ser destinado para los diferentes usos que tengamos en el municipio, y tanto puede ser, por ejemplo, para el DIF municipal como para gestión incluyente. Cualquiera de las dos, digo, un tanto se apoyan mutuamente, porque el DIF constantemente presta vehículos a gestión incluyente y viceversa, ¿no? Entonces puede ser para cualquiera de las dos. Muchas gracias y felicidades a los que nos los regalaron, porque sí, si estábamos a punto de hacer una copera hecha para comprar un camión. Muchas gracias. Gracias. Recientemente salió el comentario en comisiones pasadas y afortunadamente se buscó y pues se tuvo la fortuna de que se lograra de una forma muy rápida el vehículo. Además, por ahí en la cláusula décimo primera se habla también de la ampliación para otro vehículo de traslado. Nos hace falta tanto para fomento deportivo como para cultura, etcétera, a veces para la banda. Entonces, el vehículo que se pretende adquirir para el municipio es un vehículo de entre 15 y 18 pasajeros, lo cual nos va a servir para poder darle el servicio, insisto, tanto en fomento deportivo como en cultura, que son las dependencias principales que constantemente están solicitando el apoyo de transporte. Obviamente hay casos en los que se necesita algo más, pero bueno, ya algo más ya se puede ver la opción de renta, no de adquisición, sino de renta, que como es menos el caso, pues es más económico a veces rentar que adquirirlo. Pero este vehículo pues sí es bastante necesario en la actualidad.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. En lo que me lo comentaste en el punto décimo primero, el camión es nuevo, el que se va a comprar. Es la ampliación de la partida. Ahí puede ser tanto nuevo como seminuevo. O sea, si se encuentra uno seminuevo en muy buenas condiciones, pues puede de una, vamos a decir, de una calidad mayor por la marca, pues se puede adquirir. A la hora de comprar un vehículo, no precisamente debe ser nuevo, sino que esté en condiciones óptimas. O sea, el millón es 1.200.000 para probarlo, para aumentar la partida, pues, pero puede ser nuevo o usado el camión. Sí, y 1.200.000 sería el tope. En este caso, de lo que vimos, los costos de los vehículos es el tope, pero pues obviamente puede ser menor la cantidad que se le va a necesitar erogar. Sale, gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo. Adelante, regidora. A manera de sugerencia, para ver si el siguiente cochinito se le destina recurso a comprar una pipa. ¿Una qué, perdón? Pipa. Una pipa. Así es, regidora. De hecho, estamos analizando justamente ayer, junto con el gerente de gabinete, el tesorero y un servidor, dado que hay un listado de las necesidades de los vehículos que se necesitan este año para fortalecer a las dependencias, vienen algunos vehículos para fortalecer, por ejemplo, a las delegaciones, donde se contempla que tengan doble uso, y uno de ellos es pipa y otro para el municipio. Bueno, son varios, de hecho, los vehículos que se necesitan. Nada más, pues estamos ahorita al tope del presupuesto que podemos ejercer al momento por la recaudación. En cuanto se pueda, pues sí es necesario para fortalecer diferentes dependencias. Varios vehículos, no solamente pipas, sino varios vehículos que nos hacen falta, pero ya los traemos en listado y por ahí se está platicando que después lo van a presentar con ustedes en el comité de adquisiciones, una propuesta para lanzar de alguna forma una convocatoria donde a las diferentes agencias que puedan darle crédito al municipio para que podamos adquirirlos e irlos pagando a lo largo del año. Si hay alguna interesada, pues que de una vez poderlo hacer y no esperar a que tengamos todo el recurso, porque pues va a ser complicado. Pero se estaba analizando esa propuesta para que el comité lo vea, y si lo ven viable, pues lanzar esa propuesta, y si hay alguna empresa que se interese y pueda solventarnos vender los vehículos al municipio de esa forma, pues darle para adelante. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Sí, referente al punto que mencionan de la pipa, a veces es pues muy difícil por el adquirir vehículos, por lo que implica incluso personal, mantenimiento y sabe cuántas cosas. ¿No se pudiera ver también que se hiciera un estudio, un análisis, si es más, no sería más conveniente contratar con particulares para el riego de los diferentes jardines en lugar de comprar equipos? A lo mejor pudiera ser más conveniente, de menos que se estudiara, es como el caso de la maquinaria pesada, que hace muchos años no había maquinaria en Tepatitlán y hubo necesidad de adquirir, pero en estos momentos que hay muchísima, los particulares tienen muchísima maquinaria, yo me acuerdo una vez hicimos un estudio y era mucho más factible, mucho más benéfico para el municipio rentar el servicio de horas efectivas de maquinaria en lugar de tener maquinaria pesada manejada o utilizada al vez al 10 al 15% de lo que se debe de utilizar, y salía pues mucho más caro. Entonces no sé si se pudiera ver esa posibilidad. Aquí que está el tesorero, a lo mejor es más conveniente y sería de uso únicamente cuando se requiere, no todo el año tener las pipas, sino es efectivamente donde se requiere, cuando se requiere, y sería, se pagaría únicamente lo regado y no quedarían ahí los equipos a veces en el taller meses y meses sin utilizarse. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. Yo creo que es buena la idea. Ahora que se analice la propuesta que estamos mencionando, yo creo que se puede analizar también esa respuesta. Digo, ahí aprovechando y viene el temporal de lluvia, por lo cual durante algunos meses, pues obviamente de forma natural, pues se ven beneficiadas todas las áreas verdes, pero pasando el temporal de lluvia, pues se requeriría aplicar esta acción. Igual, regidor Arturo, si nos apoya, yo creo que la Comisión de Servicios se puede empezar un análisis para ver la viabilidad, a lo mejor no en su totalidad, pero de parcialmente de algunos equipos para fortalecer con servicio privado, y a lo mejor
lo analizamos esa posibilidad, ¿no? ¿Cuánto es el costo-beneficio? Porque efectivamente un vehículo se devalúa, se requiere más personal, mantenimiento, etcétera. Vamos analizando la posibilidad. Digo, ahora creo que tenemos el tiempo, ya que viene el temporal de lluvia, va a permitir que esto se pueda ejecutar a lo mejor a partir del mes de noviembre, quizás. Muchas gracias. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Yo platiqué con el jefe de Parques y Jardines en el mes de enero para ver esta situación de las pipas y comentaba que él había solicitado a tesorería un presupuesto de como de 270 mil, 300 mil pesos para darle mantenimiento a las pipas. Y por lo que veo, pues, siguen en el taller entonces, ¿no? Porque no tenemos pipas. O no sé, pues, o sea, si ya estén funcionando. Pues sí, sí hay algunas que están funcionando, regidor. No le niego que más de alguna pudiera estar recibiendo mantenimiento en el taller, lo cual también es, no es algo extraordinario, ¿no? Es algo de diario, de rutina que se tiene que estar dando. Sí, mi comentario es a raíz, pues, de que lo que comenta la regidora que quiere para comprar una pipa, pues si tenemos ahí y si con una cantidad mucho más barata podemos habilitarlas, bueno, pudiéramos dar por mientras se juntan los recursos para la compra de una nueva. Pero si las pipas están en el taller, digo, es porque se les está dando el mantenimiento, ¿eh? No es que las tengamos nada más guardadas, obviamente. Si no han salido, pues obviamente es por cuestiones técnicas, a veces a uno se le hace como que mucho tiempo, pero no tenemos el conocimiento de todo lo que conlleva un vehículo, está en el taller, de que si existen o no existen las refacciones, de que si hay que pedirlas, o los que están en los diferentes comités de adquisiciones y requisiciones saben de los trámites que se hacen, a veces hasta para una bujía, que lo cual, lo tardado que se vuelve, y a veces todas esas cuestiones de tiempo hacen que se tarde un poquito más, ¿no? Y hablando de vehículos de carga pesada o vehículos de maquinaria pesada, pues a veces es mucho más complicado el adquirir todos los componentes que necesitan, y por eso a veces todo es cuestión de tiempo, pero no es cuestión de finanzas del taller o de mucho menos de ocio, no es cuestión del tiempo que se necesita para que cada vehículo se le pueda dar el mantenimiento adecuado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, regidores? Digo, creo que ya estamos tocando otros puntos que no tenían que ver con estos, pero ahí va. Si no hay más comentarios, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias, se aprueba con 8 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4, puntos varios. Muchas gracias, secretario, no tenemos puntos varios, pasamos al siguiente. Punto número 7, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretario, siendo las 12:13, damos por clausurada la sesión número 60 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.